Good evening, everyone. Good evening. Good evening. How are you doing today? I'm fine. Doing good? Excellent. That's the attitude. So, why so? You feel bad today? Hello? Okay, so let's start, guys. I hope you're doing good. I hope you had a great date. I hope everything is doing just fine. Yo aquí con mi brazo hinchado because of the... ¿A ustedes no se les hinchó la cosita donde le pusieron la vacuna así como el redondito? Bien, teacher. ¿Sí? Así la gran chivola. No, a mí no se me hizo gran chivola, a mí se me hizo como así, así como el tamaño de un ojo así, pero rojito, bien rojito. So it's weird, I was like, ¿y si se me cae? ¿La segunda o la tercera? Second. Ya le va a gustar, teacher. It's the Moderna, second one. The third one, la tercera me tocaría en 6 meses, creo, 6 months. And then, y creo que va a ser la... Pfizer, porque creo que AstraZeneca y Moderna van a ser tercera Pfizer. I think so. Así que we'll see. But in 6 months, guys. So I'm talking about November, December, then January, February, April. So it will be in April, I believe. It will be in April. Okay, let's go with the attendance. You know, you have to have your cameras on and say, I'm here, or say present. Let's start. Ana Gladys Moraga Rodriguez. Ana Gladys. I'm here. Excellent. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melara Rivera. José Arnoldo Corea Jovel. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here, teacher. Welcome back. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Teacher. I'm here. No me mencionó. Carla. Yes. I'm here. Carla Patricia Pineda López. Qué raro. Magdalena Escalante Orantes. I am here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. I'm here. Marisela del Carmen Velázquez Díaz. I'm here. Nelson René Guevara Castro. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Rina Aura Espinosa de Acuña. Sara Ivette González García. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. ¿Cómo sigue, Daisy? Mejor. Excelente. Ok. Gracias. Nada complicado, ¿verdad? No, gracias a Dios, no. Qué bueno, excelente. Iris Joana Cañas Morales. José Mario Cruz Ramírez. Zulma Lorena López Rodríguez. Ok, that's it. Qué pocos hay conectados hoy, my goodness. Hello, teacher. I'm here. Ok, let me go. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Me costó entrar. Okay. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla.
I'm here. Excellent. Ya días no los veíamos, Rafael, que se me había hecho. Sí, una semana bien complicada. Ah, ok. Yo dije, sí. Te ya te va a decir, no, esa teacher no, cámbienmela. Nah. It's okay, welcome back. Bienvenido de nuevo. And Hazel, maybe because of the internet, tal vez el internet connection was good, not good. ¿No? No, no era eso, me decía que si era robot me mandaba para otra cosa, me mandaba para el correo. A mí me encanta eso que dicen, eres un robot, y uno le dice, no. Y ya lo dejan entrar, es como, ah, bueno, gracias por confirmar. It's weird, those things are weird. Anyways, let me see, I have some chats here, I see. Ah, okay, Karen, thank you for letting me know. Thank you very much. Okay, guys, so today I'm going to explain two important topics to you. The first important topic that I'm going to explain is how to use ing forms after prepositions. That's easy, super easy for a basic level. Después lo van a ver más complicado. And then we have the passive voice. The passive voice can be a little complicated, a little bit, but not so complicated. So no vamos a complicar mucho. And then we have a vocabulary practice. Let me share my screen here with you. So can you help me with the topic, Judy? Tuesday, October 5, 2021. With the topic. Oh, perdón. Video conferencia number 4. Vocabulary practice. Good job. Thank you very much, Judy. Now let's see. Daisy, can you help me with the date? Tuesday, October 5th, 2021. Excellent, good job, thank you very much. So as you know, we are in the week number 4. So for tomorrow, guys, I will need you, mañana reviso notas, okay? Mañana reviso notas del primer, the first week. And tomorrow you are going to have the first grades. Así que that's very important que estén haciendo las tareas en la platform. The homeworks in the platform, on the platform. Okay, so this is the tongue twister for today. It's small as well, pero siempre empezamos con una buena practice, pronunciation practice. Let's start the class with a pronunciation practice. So the pronunciation practice of today, it's gonna be with the letter B. B. So this is a bear. This is a bear. It's a bear, a big bear. So this says a big black bear, bear, bear. So I repeat again, a big black bear. Sat on a big black rock. Sat on a big black rock. A big black bear sat on a big black rock. A big black bear sat on a big black rock. Big black bear sat on a big black rock. A big black bear sat on a big black rock. A big black bear sat on a big black rock. A big black bear sat on a big black rock. Y ustedes ahí viéndome como diciendo, acaba el teacher. Siga practicando pronunciation, teacher. No, it's you. You have to be the ones practicing the pronunciation, okay? So it's not me, not the teacher. It's you. Okay, Magdalena, tell me your question. Teacher,
is a vocabulary question. Uh-huh. What is the meaning of sat? It's sit in the past. Ah, sit in the past. Correct. It's a regular verb. It's a regular verb. Correct. And rug? Rug is the carpet on the floor. Alfombra. Exactly. Ah. Is the carpet big or the carpet small? Look at this. Big black rug. Ah, big black rug. Yeah. So here is describing a big one. So a big black bear sat on a big black rug. Remember, okay, the pronunciation of the letter R, guys. Don't say rock on a big black rock. No. Don't say that. Don't do it. Vamos a hacer la pronunciación de la R una vez más. La R no se desenvuelve, okay? No hace el R. Doesn't do that. No, it doesn't. So the R needs to be in the top of your mouth, okay? En el cielo de la boca, ahí, the top of your mouth. So you're going to be like, look up, rock, rock, rock. No hace ese desenvolvimiento de rrr, no. No hace rock, rock, no. Rock, rock, rock. So for example, when you say car, car. ¿Miren dónde se queda la lengua? Car, car. It doesn't say car. I have a car, teacher. No. Car, car, car. Parece que me están diciendo, bien hecho, teacher. Siga practicando usted, porque usted está aprendiendo inglés. Nosotros la vamos a evaluar. It's you guys. Car. Rock. 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 Excellent. Good job. So let's practice one more time, and then it's your time to practice. A big black bear sat on a big black rock. A big black bear sat on a big black rock. Okay? Take a screenshot. You take a screenshot? Did you take a screenshot or not? Yes. No? Okay, so for the ones that didn't, here it is. Wait a second. Okay, let's go.
A big black bear. Teacher, a big black bear. Quiero hacerle una pregunta. Sonia, ¿vas? No, pregúnteme. Mire, fíjese que yo tengo una, le conté, vea, que me voy de viaje. Entonces, me voy el 27. El punto es de que yo estoy llegando allá a mediodía. O sea, yo tendría que estar conectada hora de allá a las 10 de la noche. Pero no sé cómo voy a estar ese día allá, vea. Porque es el día que llego. Y ese día que finalizamos clase. Exacto. Entonces, es como por esto de la encuesta. Entonces, eso quería ver cómo podríamos hacer, porque no sé qué tan fácil o difícil se me vaya a hacer. Pues porque voy a estar en otro lugar, vea. O sea, yo sé que en el apartamento que llego tengo wifi, pero no sé qué si voy a estar. Ajá, y los dispositivos ahí. Y todo eso. Ya, ok, vaya. Luz. Ahí está, 27 de octubre, ¿verdad? Sí, el 27 de octubre. Ay, no, créanme que esos días los que estoy viendo que van a ser tan pesados. ¿Por qué? Porque me voy de aquí a las 5 y 25 de la mañana. Llego a las 8 y algo a Panamá. De ahí llego como a las 12 y fichas a Colombia. Y 12 y media de la mediodía. Póngale, voy a llegar al apartamento y vamos a salir, algo así. Vamos a salir a cenar supuestamente. Al día siguiente tengo que estar en el aeropuerto otra vez a las 6 y media de la mañana. No, como a las 6 de la mañana. Porque el vuelo para Medellín sale a las 7 y algo. A las 7 y 10, creo. A las 9 de la noche regreso de Medellín, tengo que estar en el aeropuerto en Medellín para regresar a Bogotá. Viaje de un día. ¿Y solo un día va a ir? O sea, viaje de un día a Medellín. O sea, voy de Bogotá para Medellín, o sea, llego el miércoles, el jueves me voy para Medellín y ese mismo jueves regreso a Bogotá. Oh, that's crazy. Así, ajá. Pero se va a divertir, oh my goodness. You're gonna have fun. That's pero de verdad que se lo juro que eso espero porque va a estar tan cansado. Imagínese dos días de desmañanear. Tengo que estar a las 4 de la mañana. Yeah. Don't worry, it's gonna be fine. It's gonna be fine. Ay, espero que sí. Espérenme que entró alguien al room principal. Deme un segundito. Hello, Zulma. A big black bear sat on a big black rock. Dale. A big black bear sat on a big black rock. A big black bear sat on a big black rock. 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 A big black bear sat on a big black rock. A big black bear sat on a big black rock.
Hello. Hello. So I'm waiting for your classmates to come back. A big black bear sat on a big black rock. A big black bear sat on a big black rock. Just like that. And what was yesterday's? Do you remember the one? Oh yeah, it was sheep's. What was it? Sheep should shower in a shed. That was the one yesterday? Yes? Yes, it was. Sheep should shower in a shed. And today is big black bear sat on a big black rock, sat on a big black rock, sat on a big black rock. So, who wants to practice? Oh, but I have a question first. I have a question first. Just let me check si se acuerdan de este tema. Why in this case, here in this part, says that the black bear is sat on a big black rock and not in a big black rock? Because on is above and in is inside. Exactly. Good job, Magdaleno. Very good. Because on is when something is on the surface, right? And in is when something is inside of the object. For example, I'm going to show you right now. The pen is on my hand. On my hand. And in this case, the pen is in my hand. In my hand. On, in. On, in. Okay, that's important that you remember that topic. Very good. So now, guys, I'm going to explain a topic to you. So we used the ing to talk about things that are happening in the moment. For example, I am speaking English. I am speaking English. You are listening to me, or you are paying attention to the class. But there's another way where we can use ing. So, hay una forma diferente para utilizar el ing. And this is after prepositions. Después de prepositions. So, prepositions like before, prepositions like for, or prepositions like after. So, if you have a verb after a preposition, the verb is written with the ing. En el buen español, después de una preposición, el verbo va a estar escrito con ing. Yes? Like that. Simple as that. Let's look at the example of the conversation we had yesterday. Let's look here. For example, look here. My department is responsible for. This is a preposition. For is a preposition. So you see the verb next to for has the ing form. So un verbo siempre después de una preposición va a ser utilizado con su forma ing. And this will be, my department is responsible for keeping the safety. Mi departamento está a cargo de mantener la seguridad. So basically, ese de mantener, la acción se la va a dar el ing. El ing le da esta acción a esto. Y no se convierte como el objeto, el verbo principal de la oración, sino que se convierte en describir. ¿Qué es lo que hago? Mantener la seguridad. Luego tenemos otro que es aquí. The maintenance chief is in charge of, está a cargo de directing your department.
So for example, I can say the teacher is in charge of teach English, or the teacher is in charge of teaching English. That is teaching. Teaching English. Because if I have a preposition, that verb that comes after the preposition needs to be with the ing form. Yes? Let's do some examples with this. Let's do some examples. Bam, 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 bam. So first of all, you need to know what are prepositions. So prepositions are words like for, after, before, about, in, between. So all the prepositions, between. Let's do some examples now. So these are prepositions. Let's see. I dinner after cleaning the house. So in this example, guys, you see, I cook dinner after cleaning the house. Like I told you before, after is a preposition of, okay? So it's a preposition right here. So what I'm going to do is I cook dinner after, and before I have here the verb, because I have here the verb, it's gonna be with ing. Si yo lo digo como I cook dinner after clean the house, is incorrect. Remember again, si tengo una preposición, el verbo que le sigue va a tener ing. Así de fácil, sin complicarse. I will call you before leave. ¿Creen que es correcto esto? Antes de irme. I will call you before leave. No. Leaving. I will call you before leaving. Is leaving. Before leaving the house, maybe. I will call you before leaving the house. So in this case, Magdaleno, tell me. I have a doubt of pronunciation, teacher. Mm-hmm. So, excuse me. What is the difference between living, de irse, the living, de viviendo, or de vivir? Living. It's the same, I will say. The same pronunciation. But let's ask Google. Google a veces tiene ahí unas... Okay, ya lo voy a hacer. No. Let me look. I'm doing it right now. Living pronunciation. Yeah. Supuestamente dice que living, el de irse, la I es más larga, según lo que entiendo. That's what I understand. Look at this. So this one, look. This is living. Living. Leaving. Leaving. And the other one? Living. That sounds the same, right? It sounds the same. Living. For me, like I told you, living, I was leaving the place, I was living there. I will say that the E is shorter, pero la pronunciación casi es igual, así que el contexto. Yeah. Let's do it by context. Yes, I know. Sometimes English can be difficult, guys. English can be difficult. Remember yesterday, sheep, cheap, sheep. It was crazy yesterday as well. So yes, English can be very confusing sometimes. But let's get back to the topic that I was explaining. Let's do another example here. So
I'm saying, okay, I cook dinner after cleaning the house. I will call you before leaving the house. Now let's do another one. The students, oh, this is another preposition of, okay. The students passed the exam, pasaron el examen, by, this is the preposition. This is a preposition, by. You think it will be by study or by studying? By studying. By studying a lot. The students passed the exam by is the preposition. Once I identify that I have a preposition, remember, if I have a verb after a preposition, it's going with ing. Always, all the time. If I have a preposition and then a verb, the next verb has the ing. For example, look here. Who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? So in this case, we have four. Four is the preposition. Keeping is the verb with the ing. But let's do some exercise here. Ustedes van a hacer esto, pero hagamos el primero together, ¿ok? Mira, aquí vamos a crear preguntas utilizando las preposiciones y después vamos a hacer respuestas utilizando las preposiciones y el verbo. So aquí dice, who is responsible for, que tenemos supervise, pero como tenemos la preposición for, ¿en qué forma colocaríamos el supervise? Supervising, correct. So, remember, los que terminan en S, elimina la E y solo se agrega ing. Okay, so who is responsible for supervising the machine operators? ¿Quién está a cargo de supervisar a los machine operators? Busquemos aquí, look at here. Supervisor. The supervisor. Entonces vamos a decirlo de la siguiente manera. The supervisor is in charge of, y como tengo preposición de lugar, the supervisor is in charge of, ¿de qué está a cargo el supervisor? ¿De supervisor? Supervising. Of supervising, the machine operators. Machine operators, correct. Just like that. Now let's do the next one. Let's do the following one, okay? Here is the first example. Who is in charge of? Checking. Checking, correct. So who is in charge of checking the quality of the products? Who is in charge of the quality of the products? Who do you think is in charge of the quality of the product? Maintenance personnel. No, maybe no. Quality control inspector. Quality control inspector. Okay, so we're gonna write here the quality control inspector is in charge of checking what? Quality of the products. The quality of the products. Okay, I already did the first one and the second one. The only thing you have to do is to work on the number 3, 4, 5, and 6. Okay, yes, take a screenshot if you can. I'm sorry, let me share the screen. Wait a second. Dame un second. Wait, oh my goodness.
like that. It's there. Excellent. Take a screenshot. Remember, in the first part, you're going to write the verbs with the ing. And in the second part, you're going to give me a complete answer based on this map, basados en este mapita de aquí arriba. ¿Se comprende la actividad, you guys? Do you understand the activity? Yes. Yes. Yes? Okay. So I'm going to recreate these rooms. Let me see. This one, this one, this one, this one, this one. Yeah. This is good. This is good. And this is good. Let's go. From the number 3 to the number 6. ¿Ya están las invitaciones?
No, pero el operador solo opera la máquina. El personal de mantenimiento tendría que ser el encargado de repararlas. Pero sería operador machine. Maintenance personal. Machine. The machine operation. Machine operator. Machine operator. Teacher, pero ¿quién sería el responsable de reparar las máquinas? The maintenance person. Let me see. Yeah, I will think the maintenance. Yeah. Porque son los de mantenimiento. Yeah. Thank you. Karen. Karen sacó. Oh, ok. Pero porque aparece Karen Estela Nieto R6. Hello. Uy, ahorita modifico. Lo cambio. Ok. ¿En qué grupo estaba, Karen? Ahí, ¿a dónde me voy, teacher? ¿Dónde está Luz? Ok. Luz. No le llegó la invite. Teacher, aquí sigo. Okay, let me see. Vaya, mire ahora. Mándemela de nuevo, please. Yo creo que ahí debería aparecerle ya. No me sale. Esperemos un ratito, que creo que por el internet cuesta que le llegue. Ok. ¿Nada aún? No, nada. ¿Y ya le había dado a aceptar la primera vez? Sí. Qué raro. Y como que me dejó en el limbo un ratito y regresé. Hagamos algo, Karen. Salga y vuelve a entrar. Ok. De la reunión. Hola, teacher. Buenas noches. Me he conectado, pero realmente no me siento bien. Ajá. Voy a estar escuchando nada más. Ok. Entonces bien. Vamos a esperar a que sus compañeros regresen de una práctica. Ok, muchas gracias. Ok, espero que siga mejor. Gracias. Hello. Hello. Va, intentemos. Ok. Excelente.
Punto. Did you guys finish? No, teacher. Okay. Question number five. Yeah, the number five is assemblers. Assisting. Y en la cinco, perdón. Assisting. Y creo que la respuesta es assemblers. Assemblers. Creo que es algo operativo. Son ensambladores. ¿Quién es el encargado? Sería supervisor siempre, supervisor. Y assisting. ¿Quiénes asisten a los ensambladores? Assisting. No, pero para anteponer sería con doble T, ing. No. Al final. No lleva doble T. Assisting. Porque no termina, no tiene una vocal en medio. Por eso no se le agrega. Es consonante también la que va antes. A ver, ¿cuál es la que tiene problema? Josó, ¿quién es in charge of assisting assemblers? Eso es. Assisting. Solo se le agrega ing. En assisting, ya es solo ing, porque la que está antes es una S. Y la regla solo aplica consonant, vowel, consonant. So, and who is in charge of assisting the assemblers? The supervisor, no? Yeah. The supervisor. Okay. Who is accountable for? Cinco, seis, seven. Managing. Okay. The general manager. Managing. Primero, managing es el verbo, ¿cómo va a quedar? Managing. In the. Sí. Entonces sería de is a contact. Managing the general, managing the. Ok, dice, ¿quién es el? El encargado de toda la operación. The general manager is in charge for managing the world operation. Whole operation. Creo que whole. Según San Google y la pronunciación, se dice whole. Sí. ¿Cuál, guys? Whole operation. Las seis, the whole operation. The whole operation. Whole operation. Who is accountable for managing the whole operation? Okay. No se ve. No, por gusto. No. Vaya, entonces la idea es esa. Ya vino la teacher, ya está grabando. Okay. No, ya se fue la teacher. Teacher, señor, profe. No me diga señor. Señor, no. No. Yo le decía señorita, mi señorita. Es que aquí en Usulután, bueno, no sé también si allá con Ana Gladys lo mismo. Yo creo que eso de señor solo lo utilizan más que todo en San Salvador. Eso, señor. A mí no me dicen señor. Entonces, la primera vez que di clases, o sea, teacher, leak. No me dicen señor. Es cierto que usted es leak. No me claro acordaba, que yes. No me leak. So sorry. La primera vez que fui a San Salvador a dar clases,
Y me tocó con niños chiquitos y todos me decían seño. Me sentí tan vieja. Sí, es que eso es para la básica. En la básica uno le dice señorita, le dice profesora. Pero ya cuando uno va a la U, entonces ya no es señorito, ya es lic. Correct. La lic, el lic, los lic. También aquí, yo sí me refiero a los docentes, los lics. Sí, pero eso ya es en la U, ya es la, la superior. Yo también soy lic. Okay, lic. A mí me dicen teacher, así me dice todo, la teacher. De la teacher. Ajá, pero teacher es hagan bulla. No hagan bulla, viene la teacher. Vaya, entonces mire aquí. Nosotros tenemos duda en la última. Ajá. Porque aquí está, no, la pregunta yo en lo personal no la entiendo bien. Porque dice vaya, que es el encargado. Whole operation es, whole es completa o el todo. Un whole es un todo. Entonces, ¿quién está a cargo de todo? Who is in charge of everything? Pero dice la operación, entonces yo ahí me confundí, pensé que se refería al área operativa. The operative area, así es, yes. Yes, pero dice who is accountable for managing the whole operation, o sea, like everything. Who is in charge of everything? In this case, it's the general manager. So... Ah, we are wrong. Equivocado, ¿verdad? What? Wrong es equivocado. ¿Cómo se usa esa palabra? Wrong, yes, I was wrong. Yo estaba equivocado. Yes, I was wrong. Entonces, okay. I was wrong. Wrong. Eso sería general manager. Okay, I am a human. I make mistakes, so sorry. It's okay. Again, Karen. Oh my goodness. Karen, again. No sé qué tengo aquí, qué me está sacando. And you are with your internet or your cell phone internet? No, yo creo que es el inter, porque me conecté del, bueno, es que las dos, me conecté del wifi y no me deja. Y estoy ahorita con los datos de mi cel, pero igual me está sacando. Qué raro. I was clear. Ok, so, pero ya vienen todos. Okay. ¿Ya habían terminado en su grupo también? Fíjense que ya iban por las 6. Ok, ok.
Hello. So I have to go with the second attendance, you guys. And that topic is not difficult. The ing form after prepositions, but if you don't pay attention, it's gonna be difficult, like everything. Okay, so let's go with the attendance, and then we have another topic that is gonna be the passive voice. Let me check what is your attendance. Oh, here it is. Ana Gladys Moraga Rodriguez. Ana Gladys Moraga Rodriguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Hazel, you stay with me today, okay? Yes. Okay. No se escucha tan emocionada, please. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Okay. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. I'm here. Nelson René Guevara Castro. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Zelaya Serpas. I'm here. Tomás Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Mario Cruz Ramírez. And Zulma Lorena López Rodríguez. No? Okay. Good. So guys, that topic is not difficult, right? No está difícil. If I have a preposition, ing. Yes? It's understandable. Now, let's go and answer the questions. Vamos a responder las preguntas para ver si me las hicieron bien. And then we have another thing, que es la voz pasiva. That's gonna be a little bit, yeah. Okay, so number three. ¿Cómo les quedó? Oh, Zulma. Pero no le escuché, Zulma. Okay, so number three, the number three, vamos a ver quién eran los grupos. José Arnoldo, can you tell me number three? Who is responsible for repairing the problems of the machine? Okay, so who is responsible? The maintenance personnel is responsible. Maintenance person. The maintenance person. Okay, excellent. And number four, how was the question? Luz, Mario, Judy, Daisy. What number? Number four. Okay. Who is accountable for selling the products? Okay. The accountable for selling the products is the sales department. Correct. Good job. Number five, Ana Gladys, Katia, Magdaleno, Tomasa, and Zulma. Yes. Number five. Who is in charge assisting the assembler and okay. Le pusimos machining of, ay no, espérame. Machining operator. So who is in charge of assisting the assemblers?
¿Eso tienen todos? Machine operators. Yes, the machine yes, operators. ¿Los otros grupos? Supervisor. The supervisor. Es quien asiste. El primero en asistir es the supervisor. Yes. Yeah, we have supervisor too. Okay. Number six, it's gonna be Hazel, Iris, Carla, Rina, Sonia. Who is accountable for managing the call operation? The floor manager is accountable for managing the wall operation. Okay, thank you very much, Iris. And it's gonna be managing. Say managing. Managing. And this word right here is pronounced whole. Whole. So managing the whole operation. Yes, good job. If you have those answers, it's correct. Now, guys, this is what we're going to practice today. We're going to practice the conversation. And right now, les voy a enseñar un tema preintermedio. Probablemente lo van a ver más adelante, más avanzado, pero yo no les voy a confundir, sino que les voy a hablar sobre la voz pasiva, the passive voice. The passive voice. En inglés tenemos dos tipos de voces al hablar. It's the active voice and passive voice. So the passive voice es aquella voz que se... No, the active voice es la voz que vamos a utilizar siempre. Como I teach English. ¿Quién creen que es lo principal de esa oración? ¿Quién es? I teach English. Okay. I teach English to my students. Agreguémosle eso, to my students. I teach English to my students. Esa es una active voice. Correcto. La acción se enfoca en el I. ¿Quién hace la acción? Pero está el passive voice, que ese es un poquito complicado y se lo voy a explicar dentro de unos minutitos. Luz puede levantarse, don't worry. Go. Ya se los voy a explicar en unos minutitos, sino que cambia. No se enfoca en el sujeto. Ya vamos a ver en qué se enfoca. Pero first, let's go with the conversation. Después de conversation, we're going to have the passive voice. Que se lo voy a explicar de la manera más simple que pueda, para que no se me confundan. Ok. So, Jessica, what does, remember this is does, and this is do. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. Repeat this word, clothes. Clothes. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes, quality, the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? No me vayan a decir absolutely. It's not correct. It's absolutely. 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 Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is don't say esta palabra, no me vayan a decir important, no. Es como que la A no existiera y se pasan de la T de un solo a la N. Important. Their personnel is very important for them. Congratulations, Jessica. You're
No dice you are, dice you're right. Right. Rex is rated. You can say rated, is rated, or you can say rated. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay, I'm going to read it one more time. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Do you need me to repeat a word? Please, can you repeat calificado, rate, ¿cómo es? Rated. Rated. You can say rated, pero si no le sale bien así, puede decir rated. Rated. Okay. Prestigious. 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 En reconocido. Known or recognized? Recognized. 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 Recognize. Okay, recognize. But you can say ra, like ra, no ser tan fuerte la R, es como ra, you can say recognized. Recognized. Okay. Prestigious. Recognized. Okay, what else? Thank you. Teacher, repeat now. ¿O cómo se pronuncia? This one. Known. Known. Okay. Known. Another one, guys? Nope. The teacher, so with the phrase Rex is known for, known, ¿verdad que es un participio? Yes, de eso vamos a hablar, de hecho. Ah, okay. Yes. Thank you. La voz pasiva utiliza el participio de los verbos. Así que let's go practice this conversation porque la explanation va a estar bonita. Okay, let's go do the conversation one more time. You will practice and then we come back for the explanation of the passive voice. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? I'm happy to work for Rex. Absolutely. Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica, you're right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Pero eso me indica que el compañero cuando estoy leyendo está practicando y está practicando bien, ¿verdad? He's practicing. No está diciendo bien, teacher. Buen trabajo, teacher. Excellent. That's the attitude, you guys. Let me see.
No, this group I don't like it. No. Oh yeah, I'm gonna change this person. I'm gonna move this person here. Okay, let's go. Tomen turnos, take turns. Teacher. Teacher. ¿Puede compartir la imagen otra vez, por favor? Okay. Fíjese que no me sale. ¿Y el qué no le sale? La imagen. Sí, lo solo me sale el mensaje de inglés corporativo. Comenzó a compartir la pantalla, pero no me sale. Pero me voy a salir y volver a entrar. Vaya. Mire ahora. No me sale. Quizá algún compañero la habrá. Intentemos. Sí.
Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious. Recognized. La ED no se pronuncia al final. Recognized. Como que fuera una T, se pronuncia como una T. Recognized. Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Prestigious company. Absolutely. Rex in. ¿Cómo dice ahí, teacher? Recognized. No, porque esa R es muy fuerte. Amba. Recognized. As a very prestigious. Okay, repite conmigo. Very. Very. Prestigious. Prestigious. Company. Company. They ir. You're first. Okay. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Right. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rated as one of the most prestigious companies in El Salvador. Okay, so Jessica, what does your company do? Buena intonación ahí, Magdalena. El cuentacuentos. Me siento como que me lo están narrando. Va a disculpar, oye. Oh, no, es el propósito. That's good. Okay, thank you.
Hello. Hi. So we're gonna go. Voy a esperar que todos vengan. I'm gonna wait for everyone to come here. Oh yeah, now. Now I'm gonna explain to you what is the passive voice, okay? Wait a second. Okay, guys, the passive voice is this. I was explaining to you at the beginning. So for example, if I say, I teach English to my students. Esa es una voz activa, that's an active voice. Lo principal y la atención principal recae sobre la persona que realiza la acción. El objeto de la oración son mis estudiantes. I teach English to my students. Yo realizo la acción, I teach. What is the action? Teach. ¿Qué enseño? English. ¿A quiénes? My students. Entonces el objeto de mi oración son my students. En la voz pasiva se intenta hacer énfasis, so you need to do the emphasis, en el objeto de la oración, no en el sujeto, sino que en el objeto. Por lo que el objeto de la oración pasa a ser la primera parte de la oración y la oración cambia por completo. Para la voz pasiva siempre vamos a necesitar el verbo to be y vamos a necesitar el verbo en pasado participio. Les voy a explicar primero qué es un verbo en pasado participio. Los verbos tienen tres formas. La primera forma es el presente y su forma infinitiva, como lo conocemos. Por ejemplo, hacer se dice. Sí, if it's one action, it's do. Ok, do, correcto. Do, no, vamos a hablar del do. Do is the present. Luego tenemos el past. El past de do is did. Correcto. Y después tenemos el pasado participio. Son tres columnas que existen para todos los verbos. Y el pasado participio de do es, a ver si alguien lo conoce. Ajá, ahí los agarré en jaque. Done. Presten atención a este tema porque esta es la primera vez que lo van a ver más adelante. Es de como negación, de... negación sería, teacher. No, done, se escribe done. Ah, okay. Done. Vaya. Les voy a enseñar, ¿no? Les voy a enseñar, yo tengo una en mi correo, una lista de verbos. No, esperen, voy a manejarlo aquí. Wait a second. Sorry, allergies. No, I don't like this one. Bueno, les voy a enseñar esta. Anyways. Si quieren, les mando el link. Vaya, miren. Los verbos tienen tres formas. Aparte, los verbos se dividen entre verbos regulares y verbos irregulares. Los irregulares son los que cambian su forma y los regulares son los que solo se le agrega ed. La pronunciación cambia. No hemos visto ese tema, creo yo. ¿Ya vimos el pasado? No, no hemos visto el pasado. No, no lo hemos visto, ¿verdad? No, we haven't seen the past. Interesante. Anyways, miren. Tenemos el infinitivo, que es la forma base de los verbos. Tenemos el pasado simple, cuando hablamos de pasado. Y tenemos el pasado participio cuando hablamos de experiencias. En este caso vamos a utilizar el pasado participio para la voz pasiva. Entonces,
Veamos un verbo que es que cambie este. Le decíamos do. Miren, do. Está aquí. Do es hacer, ¿verdad? I do my homework. I do my homework. Ah, pero yo hice mi tarea ayer. Entonces yo diríamos I did my homework. I did my homework. Pero done es para decir algo que ya está hecho. Yo he hecho mi tarea, diríamos I have done my homework. Ustedes no han llegado ahí, no nos adelantemos y no corramos, pero para la voz pasiva vamos a necesitar toda esta línea de acá, todas estas líneas, ¿ok? This is what we're going to use for the passive voice. Now, la voz pasiva pasa a esta forma, miren. Les decía el ejemplo, yo, I teach English to my students. So aquí lo principal es me, because I teach English. Y el objeto de la oración es my students. ¿Sobre quién recae esta acción de enseñar inglés? En la voz, esto se llama voz activa. This is active voice. Okay? Active voice. La voz pasiva va a enfocarse en el objeto de la oración. Por lo que, entonces, ¿quién es el objeto de la oración? Dijimos ya. Students. Students. Pues yo diría, my students. Ok. El verbo to be me va a ayudar. Déjenme un segundo. Are, porque no estoy hablando de mis estudiantes, que son varios. My students are. ¿Conocen, no conocen el pasado participio de teach, verdad? No, supongo que no. Vamos a irnos aquí. Miren la listita esta. ¿Ya lo vieron? Oh, oh. ¿Cuál es el pasado participio de teach? Es taught. Entonces, vamos a ocupar esa forma del verbo. So, my students are taught English. ¿Y quién les enseña? Me. You. Me, ¿verdad? You. I. Pero aquí, que este tema se los meten en básico. Solo es para que lo entiendan, guys. No se preocupen si no lo entienden al máximo. Esto lo van a volver a ver más adelante. Cuando yo soy objeto de la oración, yo ya no soy I, sino que yo soy me. ¡Correcto! ¡Good job! My students are taught English by, porque eso es quien realiza la acción, my students are taught English by me. Estas dos oraciones significan exactamente lo mismo. Lo mismo, nada más que una está en acción, en voz activa y otra en voz pasiva. En español también existe esto. Esta es, yo enseño inglés a mis estudiantes son enseñados en inglés por mí. Are taught English by me. ¿Ok? So, la voz pasiva va a recaer la acción o lo principal sobre el objeto, que son my students. Se va a necesitar del verbo to be y el verbo en participio. ¿Ok? So, vamos a cambiarla. Vamos a hacer otra. Ah, este tema can be a little bit tricky, guys. Yo les escribí ejemplos aquí que no fueran tan tricky. Let me look if I can find it. The same one, pero vamos a ver esto. So, I teach the class. I teach the class. ¿Cuál es el objeto en esta oración? Simple. I teach the class. The class. The class. Class. The class. Luego necesitamos el verbo to be, que sería para the class. ¿Cuál verbo to be utilizaríamos? Is.
The class is, y habíamos dicho que enseñar era? Talk. Talk. So the class is taught, ¿por quién? Talk by. By me. Correct. By me. Like that. Entonces, esta oración y esta oración significan lo mismo, nada más que esta es voz activa y esta es voz pasiva. Hagamos otro ejemplo. Pedro loves Sandra. Ok. ¿Quién realiza la acción en este caso? Pedro. 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 ¿Y la acción recae sobre? Sandra. Entonces, el objeto de la oración vendría siendo? Sandra. Sandra. Entonces, voy a enfocar mi atención primero en Sandra. Sandra. Y como vamos a utilizar el verbo to be siempre en la voz pasiva, entonces sería Sandra. Is es el verbo que le corresponde a Sandra. Sandra is. Y el verbo love es un verbo regular, por lo que es lo mismo en pasado loved. Que en participio. Loved. 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 So Sandra is loved by quién? Pedro. By Pedro. Just like that. Just like this. Pedro loves Sandra. Sandra is loved by Pedro. Now let's do another example. I drive my car. ¿Cuál es el objeto de esta oración? Drive. What, what is the object? It's my car. My car. Uh-huh. My car. Oh my goodness, ¿por qué tiro la M? Okay, my car. El verb to be que le correspondería a my? Is drove. Is. Drove es pasado, nada más. Drove. I don't know what this. Is drove. No. Look at this. Look at this. Drove. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Drive. Driven. Okay. My car is driven. ¿Por quién? By me. By me. Okay. By me. My car is driven by me. Entonces, guys, más adelante van a ver que hay otra forma de hacer la voz pasiva y toda la cosa. Pero yo no quiero confundirlos, porque este es un tema que puede ser un poco difícil si se enseña de la manera difícil. Lo principal que yo quiero que entiendan es que tenemos siempre una voz activa y una voz pasiva. La voz activa, la acción recae sobre el sujeto. La voz pasiva, la acción recae sobre el objeto y cambiamos. Usamos el verbo to be, luego el verbo principal pasa a pasado participio y utilizamos esto. A ver, by me, ¿por quién? Les voy a mandar la lista para que esto les ayude. Miren ahí, copien ese link y lo guardan. ¿Ustedes vieron el video de cuánto tiempo tarda el cerebro en ver una mejoría después de empezar a aprender inglés? ¿Cuánto? No. ¿Cuánto? Un año. Un año, a menos que sean superdotados y puedan aprender un segundo idioma en 6 meses. Para lo cual deberían ser autodidactas para empezar. De lo contrario, no. You have to wait. ¿De verdad no han visto ese video? No. No. Vaya, se lo voy a mandar para motivarlos, porque después de esta clase puede ser que se quieran ir corriendo. Pero no es tan difícil. Si le ponen atención, no es tan difícil. O sea, solamente es cambiar de una voz activa a una voz pasiva. Y en la voz pasiva se pone la...
el énfasis o se pone más atención en el objeto, se utiliza el verbo to be y el verbo en participio. Y el sujeto que iba primero pasa a ser último. Es todo. That's it. O sea, se puede, no sé si me han logrado entender, o sea, si me han logrado entender por lo menos un poquito, póngame una reacción. Quiero ver si me han logrado entender. ¿Quién ha logrado entender? Ok, Luz entiende. Magdalena. Yo no lo puedo entender, teacher, pero... Judy también. Ok, no. Mario. Ok, ok, varios. Varios. Solo que diga, Judy. Por ejemplo, creo que no es la base ahí, creo que es. Sería aprendernos los verbos. Correcto. En sus tiempos. Correcto. Y se los van a tener que aprender no solo para la voz pasiva, sino que también se los van a tener que aprender para el participio. Porque ya van a hablar de experiencias. Y cuando hablemos de las experiencias, vamos a hablar del presente perfecto. Y en el presente perfecto se utiliza el pasado participio. Rafael, bueno, espérenme, primero Iris tenía creo que levantada la mano. ¿Quería decir algo o era la reacción de que sí me había entendido? Solo era la reacción, teacher. Ah, excelente, thank you, Iris. Rafael. Igual. Ah, ok, que sí me entendió, excelente. Good job, good job. Ahora les voy a dar, denme un segundito. Vamos a hacer una list. Okay, let's do a list. No siempre tiene que tener que, no tiene que llevar siempre el by. Por ejemplo, let's see. Los ejemplos del book. Miren, aquí en estos ejemplos no lleva el by, simplemente el verbo to be y el verbo en su pasado participio. Entonces, estos son regulares. No, este no, este es irregular. Vamos a hacer esto. Ahí están en la lista de los irregulares, por si pueden verla. The brand va a necesitar el verbo to be, obviamente, para hacer voz pasiva y el verbo en pasado participio. Entonces, ¿cómo quedaría? The brand. ¿O lo utilizaríamos en brand? ¿Oh? ¿Dijeron? ¿The brand? No. ¿El verbo to be? Is. ¿The brand is? Is. Ajá. ¿Y el verbo es si? Sí. Ahí dice que es verbo, ¿cómo es si? Dijo Mario. Sim. Sin. Sin. Ok, the brand is seen, y aquí ya está en voz pasiva, esto ya es voz pasiva. The brand is seen as the leader in the energy drinks market. So if we have the verb to be in the past participle of the verb, ya estamos hablando de una voz pasiva. That's what we are doing. But right now, let's do these examples. Vamos a hacer estas tres oraciones así de fácil. Three sentences están en voz activa, las vamos a pasar a voz pasiva. Es todo. Ahí tienen la lista ya para convertir estos en... A ver, si están en tercera persona aquí en la voz activa, no importa que estén en tercera persona. Van a pasar a su forma participio. Entonces el verbo así se va a quedar, de forma participio. I have a doubt. Ajá. You said... cuando es participio, no hay tercera persona. No. No existe. No, ni en pasado. Ni en pasado. Ah, ok. Solo en presente simple. Correcto. Okay. Correcto. Ok.
So vamos a hacer estas tres oraciones. Las vamos a hacer voz pasiva. ¿Ya le tomaron captura? No se me duerman. Okay, now you have them. ¿Ya las tienen? Yes. 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 Okay. Thank you. Now let's go. Vamos a convertirlas en voz pasiva. Ya saben cómo convertir en voz pasiva las oraciones, that's it. Pero discutan con sus compañeros. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué la vamos a hacer así? ¿Y por qué asá? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? No solo vayan a la carrera. Okay. Okay, let's go.
Yo no la oye. Grave, dice una. Drive. Drive. ¿El que no encuentran? Watch. El watches. Ah, ese es regular. Watching. Solo se le agrega ID. Watched se escribe, pero se pronuncia watched. Ok. Se pronuncia watched. Ah, sí, la tengo yo. Y la número 3 la tengo René Close. No, perdón. The clothes is washed by René. No es R. Exactly. Ah, sí. R. Uh-huh. Yes, it's R. Sorry. Teacher, no. We have a doubt. Uh-huh. ¿En qué momento se ve? Porque la primera estamos con Carla diciendo que ella tiene my car is driven by my dad, pero yo lo había puesto como my car is driven for my dad. Si es for my dad, es para mi papá. Ah, pero si okay. Dice by my dad, es mi papá el que realiza la acción. Ajá. Ah, okay. Entonces igual the dinner is made by my brother. By my brother, correcto. Okay, okay, okay. Entonces, okay. La diferencia by, entonces es for is para. Para mi papá. Es para. Ajá. O sea, okay. Si un chofer estuviera manejando para su papá, podría decir for my dad. Y cuando la acción la está realizando la persona es by, ¿verdad? By. Correct. Ok. Thank you, teacher. Uh-huh. Question by him. By him. Vaya, ahí están sus preguntas. ¿Puede ayudarnos, por favor? Tenemos una duda. Uh-huh. We have a doubt. With clouds. Tenemos la discusión. Si es ropas o es ropa. Close. Por el hecho de, ajá, por el hecho del verbo to be. Si será ropas, tendría que ser plural. Pero correct. Si clothes se traduce ropa, tendría que ser singular el to be. Si fuera singular, solo sería clothes. Cloth. Pero si es plural, es clothes. Entonces la respuesta correcta sería his clothes are washed by him. ¿O no? Sí, pero como estamos hablando de René, entonces simplemente pongamos the clothes are washed by René. Ok. Entonces si es plural es by. Yes, it's plural. No, como es are. Yeah. Vaya, es que si usted habla de la ropa, Magdaleno, en español sí. Se entiende como una cosa singular, la ropa está, pero en inglés no se entiende como algo singular, porque cuando yo hablo de la ropa no hablo de una camisa, hablo correcto. De un montón de ropa, por lo tanto que en inglés sí se entiende como algo que se refiere a varias cosas, y lo toman como un plural. Ok. Ok. Ok.
Hello. So let's see. I only have one group here. In the other groups, what are there? Where are they? Karen, ¿cómo le quedó el primero? My car is driving. Así driven by my dad. Correct. Thank you very much, Karen. Now let's go with Carla, number two. The dinner is made by my brother. Correct. Thank you, Carla. And last but not least, number three, Rafael. The clothes are washed by René. Washed. Washed. Yes. Washed. No, se escribe washed, eso es correcto, pero la pronunciación de esa ED se pronuncia como una T. Entonces es washed. Washed. Yes. Vamos con la attendance, ya rapidito. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. Marisela del Carmen Velázquez de Asís. I'm here. Nelson René Guevara Castro. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Mario Cruz Ramírez. Zulma Lorena López Rodríguez. Vaya, Zulma, nos vamos a poner al final del nombre siempre. Vamos a poner oyente, ¿ok? Para las personas que aparecen en el final de la lista es oyente. Por control administrativo, lo demás es igual que para los demás alumnos. Ok, guys, so I will see you tomorrow. Vamos a seguir practicando un poquito de la voz pasiva, pero me alegra que le agarraron bastante rápido, más de lo que yo pensaba. Me quedo con Hazel. Have a good night. Teacher. Have a good yep. night. Okay. Have a question. Ajá. ¿Cuándo me toca quedarme a mí? No. Ah, ¿cuándo le toca quedarse a usted? Ah, yo no. Wait a second. Aquí dice que le toca quedarse el... A ver, Carla. Carla, viernes 8 de octubre. Ah, okay. Okay. Thank you, teacher. Yes, you're welcome. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. Good night. Bye, teacher. Good night. Night. Good night. Have a good night. Hazel. Hello. Mira, hoy lo tengo doble. ¿Y por qué tomas tanto té? Porque es lo único que me ayuda para que la garganta no me arda al final de la noche. Porque después de estar enseñando clases, o sea, estar hablando tanto, me arde la garganta. Y a veces tomo agua o tomo cosas, bueno, las cosas heladas me caen malísimas. Uh-huh. Y para no tomar café, porque el café, pues, no me gusta, prefiero tomar té. Bueno, eso sí, me le ayuda también para los nervios y toda la cosa. Yes. Así uh-huh. que por eso me tomo mi tecito. Okay, Hazel, uh-huh. how are you? I'm fine.
Are you tired? Yes. Yes. ¿Tuvo trabajo todo el día? Desde ando despierta desde la 1:30 de la mañana. Pero me estaba durmiendo. Guay, ¿por qué se despertó tan temprano? Este día sí me toca. Oh, me toca. ¿Por qué? Porque llegan los proveedores. ¿Y qué hora llegan? Y vienen de lejos. ¿Y a qué hora llegan? Ahí a las 3, a veces a las 4. ¿Y de dónde vienen? De Chalatenango. Wow, that's crazy. Y este día es pesado porque toda la gente ahí sabe que este día llega todo fresco. Que, y, más y llega bien, bastante gente. Y pensé que tenemos bastantes clientes. La mayoría extranjeros. ¿De veras? La mayoría son extranjeros. Wow. Uh-huh. Yes. Pero bueno, ¿y mañana a qué hora le toca entrar? No, mañana a las 8. Va a dormir un rato. Ay, ¿y a sí. cuánto está de su trabajo? Es por el tráfico este de los chorros. 1.5, 2 horas. Depende. Wow. A veces es que nos hemos echado quizás como unas 3-4 horas de para abajo, para bajar. ¿Y sin tráfico? Sin tráfico 1.5 horas. De veras. Porque así entonces estoy como aquí, yo de Usulután de San Salvador. Sí. Así. ¿Y qué, dónde es que vive? Cerca, yo aquí en Lourdes. Ah. Uh-huh. Ah. Donde usted va, inglés corporativo, casi está cerca donde yo trabajo. Ajá, yo voy a trabajar en inglés corporativo los sábados y los domingos. Y me voy el sábado, digamos, a las 10. Llego a las 12, pero no me gusta irme a las 12 porque a las 12 el sábado está ¡puf! Entonces me voy antes, me voy a las 9:30 y a veces llego como a las 11:30 y ya me bajo tranquilita, llego y me evito el tráfico. Eso sí. Porque yo soy 2 horas sin tráfico. Habiendo sin tráfico, tráfico, no sé. Ya. Y ahí por donde llegamos al hermano lejano, donde se viene después de del jaguar, ahí se hace una ¡puf! No, I don't like it. Bueno, sí, Hazel, para no... ¿Cómo? Maneja desde ya. Sí, yo manejo. 2 horas manejando. Ay, me imagino. Para no quitarle más su tiempo, dígame cómo le ayudo. ¿O no tiene preguntas? En sí, he andado tanta cosa en la cabeza. Hoy tenía que hacer el examen, tocó hacer el teórico y otra vez, y el psicológico. Ah, del de manejo, ¿verdad? Es cierto, me contó. Sí, habían dado y tenía que estudiar para que no me fueran a ponchar. Me le metí bastante para eso y me desentendí un poco de esto, pero sí, yo siento que la base que me falta en sí es aprenderme los verbos, para saber conjugar. Exactamente, para saber conjugar. Ok, pero ahí con esa lista, vaya, esos que les mandé son los verbos irregulares, esos son los que cambian estructura. De ahí están los verbos regulares que solo se les agrega ED según una regla. Ok, entonces esos que ya le mandé ahí ya los tiene usted, ¿verdad? Para irlos como repasando. Ajá, ahí me lo hago, sí, ya. Ya no tengo tanta cosa en la cabeza, así ya me voy a meter de lleno a esto. Pero lo pasó, ¿no le dijeron ya si lo pasó? Ah, sí, sí, yo solo porque me la dejaron a las 3:30. Ajá. Y lo que me tardé para hacer los 2, ya a las 4 que yo salía, ya habían cerrado Certracen. Hasta mañana voy a ir a pagarla, pero eso es para que me la den. ¿Pero ya le dieron la nota? Sí, sí, ahí mismo. ¿Cuánto sacó? 9. Ah, wow, le estudió fuerte. Very good. Bien, bien. 9. ¿Y las tareas de aquí ya las hizo? No, mañana la voy a hacer. Sí, porque mañana voy a subir notas, así para que te... No, las adelanto. Ok. Entonces solo sería estudiar los verbos, ¿verdad, Hazel? Sí, porque eso es lo que me cuesta, la conjugación. Pues sí, es de aprendérselo. Y de los verbos no hay otra, una regla mágica que yo le pueda dar. Eso es puramente, meramente aprendérselos. Sí, yo okay. sé. Bueno, que descanse. No le voy a quitar más tiempo porque sé que está cansada. Así que vaya a descansar para que mañana esté con pilas en la clase. Gracias. Okay, Hazel. Have a good night. Bye bye. Bye bye.